surgió un sentimiento de indignación entre mucha gente que vive aquí, porque vemos lo que está pasando en Perú, la inestabilidad que hay, que no se consideran los derechos humanos y tampoco la voluntad popular, que fue elegir a una persona y, sin embargo, quien perdió, que está al lado de los intereses económicos y el poder fáctico y el poder de la peor prensa que puede existir, han hecho la vida imposible al presidente de tal manera que han utilizado la constitución del golpista Fujimori, que ese sí que hizo un golpe y triunfó, ¿no? Y sin embargo, pues el señor presidente ha sido inmediatamente encarcelado sin tener lugar a un impeachment, ¿no?, donde él se pudiera también defender. Entonces, eso es una barbaridad, porque no quieren que un indígena esté en el poder. Hay que poner las manos en el pecho y ya que hacer escuchar nuestra voz, que al menos sepan nuestros hermanos, nuestros compatriotas, que estamos con ellos, que también nos indigna la situación que está pasando en nuestra patria. Por eso, señores, pido un aplauso para el Perú. ¡Que viva el Perú! ¡Que viva el Perú! ¡Que salgan todos esas ratas que están en el Congreso! Yo lo que tengo es sobre todo información de gente, como ha dicho una de mis compatriotas, de gente que a través de las redes sociales se están volcando para dar una información veraz y no la prensa manipuladora, ¿no?, y servidora de toda esa élite, que además es asesina y corrupta. Entonces, a través de eso nos estamos enterando, estamos viendo imágenes de cómo el pueblo salió a manifestarse pacíficamente sin ningún tipo de arma y, sin embargo, la actual presidenta, una presidenta traidora y no constitucional, fue la que mandó a salir a la policía y al ejército para realmente matar y hacer daño a una población que no se podía defender. Es la justicia universal de todos los pueblos. Bueno, sentimos muy mal porque es un pueblo maravilloso que queremos que ya deje de una vez ser colonia de tantos intereses, ¿vale? Y queremos que se quieran a nuestro país y que no se fomente la división de la clase. El Perú es más que una capital, más que la parte urbana. El Perú es un país milenario y así como muchos pueblos olvidados de América Latina y del mundo.